Auspicia, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba. El campo, pilar del desarrollo provincial. Córdoba entre todos. ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlo en Colsecor, la TV Cooperativa. Lo estamos acompañando con una nueva emisión de Mundo Agro. Y en esta oportunidad nos vamos a asomar a algunas repercusiones que ha dejado la última exposición rural de la Sociedad Rural de Córdoba. La primera en el ámbito de la provincia de Córdoba, después de la Rural de Palermo. Ya vendrán Jesús María, Villa María, Río Cuarto, San Francisco, entre otras. Pero nos asomamos a la exposición de la Sociedad Rural de Córdoba para ver qué balance trazó el presidente de la comisión organizadora, el arquitecto Eduardo Ballesteros, en diálogo con Mundo Agro. Cordobeses estamos entendiendo que en la ruta viaja mucho más que vehículos. Entre todos, respetando las normas de tránsito, estamos respetando la vida y las historias de quienes viajan dentro. En la ruta estamos con vos, pero el que maneja sos vos. De un enorme esfuerzo, ya está en marcha una nueva edición de la Exposición Rural de Córdoba. ¿Conforme con lo que se está exponiendo? Sí, muy conforme. Se ha trabajado mucho este año. Consideramos que va a ser una muestra importante. Bueno, por ahí el frío no ha frenado el entusiasmo, que ya apenas se abrieron las puertas, tiene muchísima gente para visitar la muestra. ¿Qué es lo que recomienda usted como, digamos, presidente de la comisión organizadora? Bueno, esta es una muestra anual donde se ve el trabajo de los productores durante todo el año. Además acompañado por stand comerciales, que son los que en realidad apoyan esta muestra, ¿no? Hemos visto recién en la recorrida muy buenos trabajos, y así lo están valorando quienes son jurados, tanto en el trabajo de granja, en los productos aviares, como así también en porcino. Exactamente, hay cabañas importantes, en lo que es aves y conejos es una muestra muy importante, hay muchos reproductores ovino y porcino, caprino, y no tanto en los bovinos, que hemos tenido alguna dificultad con las cabañas, pero porque están haciendo remates en los campos y además hay mucha demanda de reproductores. Además, sobre todo porque es un momento muy particular en cuanto a ganadería. Exactamente, para el campo es un momento muy particular, exactamente. Bien. Tal vez, me imagino que la vedette para ustedes es la presentación del primer centro genético que se presenta aquí en el ámbito de Córdoba Capital. ¿En qué consiste esto? ¿De qué manera se desarrolló el proyecto? Bueno, este es un centro de reproducción y genética que lo realizamos con fondos del Plan Federal del Bicentenario del Gobierno Nacional. Este fue un aporte muy importante que ha hecho el Gobierno Nacional al desarrollo de la actividad productiva y de genética. En este centro, que está dirigido por dos profesionales jóvenes, se va a poder realizar todo lo que sea embriones, semen, trasplantes, o sea, bueno, va a ser abierto a la comunidad. Es decir, para aquel productor que lo requiere. Exactamente. Esto no quiere decir que es excluyente estos dos profesionales, sino ellos son los directores técnicos de esto, ¿no es cierto? Se puede venir cualquier profesional. ¿Y cualquier tipo de producción animal? Exactamente, cualquier tipo de producción animal. Uh-huh. Es decir, con esto la Sociedad Rural de Córdoba apuesta a convertirse en centro de referencia en la materia. Y esperemos que sí, yo calculo que sí, porque está bien ubicado, tenemos unas instalaciones muy importantes que se inauguran mañana oficialmente. En esto ustedes han puesto un enorme esfuerzo. Fue fruto de la negociación, el pedido. ¿Aspiran a qué con este centro? No, a convertirnos en un polo
tecnológico, genético importante. Nosotros estamos haciendo trabajos con pequeños y medianos productores, fundamentalmente en este momento caprinos, en el noroeste de Córdoba, y bueno, está dando unos resultados muy buenos. Con un precio realmente accesible para los productores, porque se sabe que esta es una de las mejores formas de hacer fomento. Exactamente, exactamente, sí, son precios accesibles. En esto ustedes han puesto una enorme inversión. Me decía que contaron con un respaldo de los fondos del Bicentenario para poder lograr. ¿Cuánto se invirtió? Hasta ahora nos han entregado 1.140.000 pesos. Estamos ahora con el equipamiento que, bueno, hemos hecho otro pedido de fondos, calculamos que nos van a estar trayendo posiblemente en el acto inaugural. Bien. En esto ustedes apuestan a que, ¿para qué fecha ya esté brindando servicios este centro genético? No, nosotros ya hemos presentado toda la documentación, esto lleva una habilitación de SENASA, calculamos que, bueno, en poco tiempo ya va a estar en funcionamiento. Solamente falta el último trámite burocrático. Exactamente, exactamente. Arquitecto, muchísimas gracias y felicitaciones por esta exposición. Bueno, muchas gracias por acompañarnos como siempre. 64ª Exposición Nacional de Jesús María. Maquinaria, tecnología, genética probada y campeones de las grandes razas bovinas. Presentes en la Expo Rural de Jesús María, del 14 al 18 de septiembre. La pausa, ya seguimos en Mundo Agro.